Señoras y señores, buenas tardes. Vamos a comenzar la conferencia de prensa de hoy. Aunque casi todos ustedes le conocen, quiero presentarles a Sir Stafford Cross, del Comité del Senado del DAD. Gracias, Bob. Señoras y señores, estoy a su disposición. Señoras y señores, un momento, caballeros, esperen. Las señoras primero. Me parece que no la conozco. Catherine Whittaker, del London Times. Señor Cross, ¿esta operación limpieza del negocio de la droga se limita a los Estados Unidos o tiene la intención de convertirse en un proyecto internacional? Le aseguro que es un intento de cooperación internacional. Señor Cross, Pierre Legrand, de Le Monde, París. Usted aún no lo ha concretado en ningún programa. Pretenden empezar con esta operación limpieza. Monsieur Legrand, ya hemos comentado. Señor Cross, Hal Fenton, Washington Post. ¿Esta operación limpieza se refiere a los drogadictos, a los traficantes o a qué? Esta vez, señor Fenton, vamos directos a la raíz. ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! El triángulo dorado. Un momento, brindemos por el Capitán Rick. ¡Por el Capitán Rick! Gracias. Se acabó el triángulo dorado. Ahora podremos estar tranquilos, sí, ¿verdad? Ahora tendrán que dedicarse a plantar maíz. ¿Sí? Muchachos, otro brindis. Por usted, capitán. Salud. Bueno,
Ponme un poco más. Un poquito. Escondido la bolsa. Buen trabajo, muy bien, muchachos, muy bien. Te estás divirtiendo, ¿eh? Mucho. ¿Cuánto hemos perdido? Casi el 60% de la cosecha. Tendremos que darles un escarmiento. Ordenador central, prohibido el paso. Es suficiente. Creo que podemos estar satisfechos, incluso tú. Cambiemos de tema. No, no es suficiente. Deseo que no olviden esta lección. Han de morir todos ellos. ¿Quieres jugar con la pelota? Vamos. Cógela. Eso es. ¡Yo también quiero jugar! ¡Venid aquí! Adiós, sargento. Creo que hemos dado suficientes pruebas de nuestra fuerza matando a 13 policías. Así que, como ha dicho el señor director, deberíamos detener esta matanza y preocuparnos de nuestro negocio. Matar sin obtener nada a cambio no tiene ningún sentido. Teníamos un objetivo, vengarnos, y ya lo hemos conseguido. Los campos de amapolas y 4 de los nuestros por 13 de los suyos. Seguir es una locura. Yo no creo que sea una locura, sino un acto de justicia. Y si dices lo contrario... ¡Basta! Madame Sue, aquí todos podemos opinar. Oh, por supuesto. Esto te pasa por hablar demasiado, Tom. La mejor maestra que existe es la violencia. Me han cortado los dedos. Da gracias de que no fuera la cabeza. Por favor. ¿Qué espectáculo es este? Sigamos con la reunión. Por supuesto, continúe. Sacadle de aquí. Un hombre como usted que padece del corazón no debería preocuparse por estos importantes asuntos. Este tema necesita demasiada dedicación. ¿Por qué no me deja que me encargue de todo? No queremos ser responsables de su muerte, ¿verdad que no? Thank you.
Buenos días, señor. Estaré fuera el resto del día. Bien, señor. ¿Cuándo acabará con esto? Dígame, Madame Su, ¿cuántos asesinatos más necesita? Hasta que mis socios y yo hayamos quedado completamente satisfechos. A la larga, nuestros ingresos aumentarán. Bien. ¿Pero cómo? Se lo revelaré cuando yo crea que debe saberlo. Yo que usted no sería tan impaciente, señor director. A todos ustedes les digo lo mismo. Ya han muerto 14 de los nuestros. Asesinados. Asesinados a sangre fría. ¿Y por qué razón? ¿Quién está detrás de ello? Quiero respuestas, no informes inútiles. Ya han tenido 2 semanas. ¿Y qué han averiguado hasta ahora? Ni una maldita pista. Esos criminales andan sueltos por ahí. Quiero que les encuentren, ¿entendido? Diga. Un tal señor Fong de América quiere verle, señor. Que pase. Eso es todo. Todo el mundo lo sabe. Los americanos están aquí. Quiero resultados, y los quiero ya. ¿A qué esperan? Sí, señor. Haga el favor. Siéntese. Gracias. Mi credencial. Oh, no hace falta. Usted es Bill Fong del Departamento Antidroga. Su reputación ha llegado hasta nosotros. Gracias. Sea bienvenido a nuestro país. Dígame, ¿en qué puedo servirle? Vaya casualidad. Yo le iba a preguntar lo mismo. ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Qué pretende exactamente su departamento? Verá, mi departamento quiere contribuir con dinero. La destrucción de los campos de amapolas del Triángulo Dorado, por desgracia, ha traído repercusiones. Los sindicatos se han unido. Son ellos los que están matando a su gente. Venganza. Así lo han dicho nuestros informadores. ¿Quiénes son sus informadores? Yo no sabía nada. ¿Lo ve? Necesita ayuda. Por eso estoy yo aquí. No para hacer el trabajo personalmente. No. Hay otras personas más adecuadas. Tenemos razones para creer que el cerebro de esta organización aún está en Hong Kong. Muy bien. ¿Qué quiere de mí? En primer lugar, su autorización. Mire, me han hablado muy bien de un grupo especializado. Los Ángeles de Hierro. Sí, los conozco. Parece que su mundo está colapsado. Tienes razón, señor. Pero contratar a Los Ángeles... No tenemos tanto dinero. Eso no es ningún problema. Déjelo en mis manos. Señor Kim, un excelente trabajo. Ha sido un placer, señor. Gracias a su ayuda hemos recuperado el 1,000,000 francos que robaron de nuestra cuenta de Suiza. Fantástico. Jamás hubiera imaginado que unos ladrones hubieran podido acceder a nuestro ordenador y robarnos el dinero. Por cierto, ¿ha hecho ya el ingreso en mi cuenta? Por supuesto, señor King. Y muchas gracias otra vez. Me alegro de haberle podido ayudar. Hasta siempre, señor. John, el comisario está al teléfono. Gracias. Hola, George. ¿Cuánto tiempo sin oírte? Dime, ¿a qué se debe tu llamada? Hola, John. ¿Comisario? Me alegro de verle. John, quisiera presentarte a Bill Fong, del Departamento Antidroga. Con mucho gusto. Gracias. John es el director de Los Ángeles de Hierro.
Mona, ¿tienes lo mío? Pásame mi correo. ¿Hay algo para mí? Y para mí. ¿Tienes algo para mí? Mona, mi expediente. Marchando. Señor Kwan. ¿Ya ha hecho la reserva de mi billete de avión? Aún no. Pues ¿a qué está esperando? No me gustaría tener que ir nadando. ¿Diga? Es para ti. Gracias. Dígame. Soy John. Hola, John. Hola, Mona. Te necesito. ¿Cuánto tiempo durará la misión? Es difícil saberlo. ¿Tan importante es? Sí. Voy a traer a Ángel 1 de Japón. ¿En serio? Templo Shaolin, Japón. Brazo derecho. Le tengo con mis muñecas. Mano izquierda encima, mano derecha, abajo, giro y al suelo. Queda inmovilizado. ¿Entendido? Sí, creo que sí. Practicadlo. Bien, venid aquí. En círculo. Toshi, tú. ¿Estás bien? Sí, señor. Estoy bien. De acuerdo. Suerte, señor. Ahora estáis al mando. Enseñadles lo que sabéis. Sí, señor. Aeropuerto Internacional de Hong Kong. Allí está. ¡John! Oh. Os voy a presentar. Mona, esta es Helen. Hola. Helen, ¿y tu equipaje? Gracias, guapo. Ha sido muy amable. Sí, gracias. Nunca cambiarás, ¿no es? Espere. Joven. Señorita, te llamo. Lo siento mucho, pero debo irme. Usted dijo... Ya sabe. Anda, vamos. Bien. Por ser tan amable. ¿A dónde vamos? Tenemos una cita con Ángel 1. Vamos. Oh. Thank you.
Kenji canta. Ha pasado mucho tiempo, número uno. Sí, es verdad. Bienvenido a bordo, Kenji. Gracias, John. Quiero presentarte a Helen. Este es Kenji. Hola. ¿Qué tal? Hola. Esto es lo que yo llamo un hombre de verdad. ¡Hachín! Tienes un trabajo, ¿eh? Sí, y bastante difícil. Necesitaré tu ayuda. Cuenta conmigo. Esta vez vamos a buscar al lobo a su guarida. Muy bien. Ya te lo dije. Me gusta. Brindemos. Por nosotros. Por nosotros. Por nosotros. Realmente es muy buena. Ajá. Muy bien, Helen. Gracias. ¿Pero de qué me sirve? Llevo aquí toda la semana y todavía no ha sucedido nada. Lo que quiero es un poco de acción. No debes quejarte. Puede que esta noche tengas lo que quieres. Oh, John, ¿es una proposición? Hola, Bill. John, siéntate. Gracias. ¿Quiere beber algo, señor? Sí, tomaré un gin tonic. Muy bien, señor. ¿Habéis averiguado algo? ¿Quién es este tipo? Helen, cállate. No es un tipo, es el que nos paga. No, dijo aquel tipo. Les está esperando. Tú eres el americano, ¿verdad? Cállate. Por aquí, caballeros. Sus amigos ya han llegado, señor Chan. Así que tú eres el tío de América. Oh, no lo digas así. Soy vuestro financiero. Este es el señor Sun Quang, de Químicos Universales. El señor Chan. Es un placer conocerle. El placer es mío. Siéntese. Esperad allí. Gracias. El señor Chan ha leído su oferta. Bien, te presento a mis ángeles. Bill, estos son Mona, Kenji y Helen. Hola. Brindemos. Por Fong. Espera fuera. Por aquí, señor Kwok. ¿Qué pasa? Bien.
¿Cuánto te pagan por hacerlo? Seguro que muy poco. Oye, hagamos un trato. Quiero a tu gente. No a ti. Mira por la ventana. No, por ahí no. Mira a tu izquierda. Eso es. Baja y hablaremos. Chan Lo y Madame Su. Se trata de ellos. Son los directores de la compañía Dai Nippo. Ahora tenemos que encontrar pruebas para acusarles. Quiero un informe completo sobre esa empresa. Sí, señor. Coged esos relojes. Uno cada uno. Son potentes transmisores con un radio de acción de 300 millas. Para ti, el más bonito. Cuando necesitemos establecer contacto con vosotros, los relojes emitirán una señal. Si necesitáis ayuda, presionad el botón de la hora. Sabremos dónde estáis. Tened cuidado. Tranquilo. Muchachos, irá bien. No se preocupen.
por aquí. Cada uno a lo suyo. Pedido de conejos de juguete. Mira, concesión de peso. 200 toneladas. Es demasiado. Además, los pedidos de este tipo no se guardan en la caja fuerte. Es verdad. Vamos. Muelle 7. Madame Su, alguien entró anoche en las oficinas. Entonces, ¿qué haces aquí? Solo he venido a informarla. Yo no estaba al mando. No fue culpa mía. No me gustan las malas noticias. No me pegue más. Tú vas a averiguar quién ha sido. ¿Me has comprendido? Es maravillosa. Tiene suerte. No se trata de suerte. ¿Quiénes son? ¿Y yo qué sé? Vayamos a ver. Vosotros, despertad. Un hotel es más cómodo. Sí, hay uno cerca de aquí. Ese tío está hecho polvo. Espabilaos. Bonita chica, ¿eh? Sí, guapa, muy guapa. Media hora más y estará todo. ¿Sabes lo que haría con ella? ¿Qué hace ese coche ahí? Va, es una parejita. Tienen pinta de primerizos, ¿o no? Sí, muy bien. Ahora tenemos que terminar de cargar esos camiones y marcharnos. ¡Vamos! Lo que tú digas. ¿Qué?
Lo siento. ¿Qué opinas? Vamos, daos prisa. Si ha venido de Burna, o son armas o es droga. Oh. Yo diría que es droga. Tenemos que registrar esos vacíos. Es el único modo de averiguarlo. Tú quédate con el coche. Bien, vamos. ¿Vendrás conmigo esta noche? Sherman, ¿cómo va? Estamos terminando. Yo registraré el último. Bien, ya está. Podemos irnos. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo ha ido bien? ¿Ha habido muchos tiros y peleas? ¡Eh! Días que puede valer. Unos 3 millones. Su destino sería Tailandia. Deben de tener contactos en Burma. ¡Guau! ¡Somos ricos! ¿Diga? Claro. Es para ti, John. En la línea 1. No he reconocido la voz. ¿Diga? Soy John. ¿Ver a quién? No me digas, Madame Su. Así que nos han descubierto. Muy bien. Sí, sería un inmenso placer. A las 2, muy bien. Iré solo, no se preocupe. Adiós. Quiere negociar, ¿no? Kitty, hágame el favor de traer el mapa. Sí, señor. Helen. Esto es lo que vamos a hacer.
Le llaman, señor. Bien, gracias. ¿Diga? Señor King, es usted muy puntual. Gracias. Me alegra que se haya dado cuenta. ¿Y usted se habrá dado cuenta de que tiene algo mío? Creía que pertenecía a la organización. Oh. Habla con la organización. ¿Cuánto quiere? No es exactamente dinero lo que busco. ¿De verdad quiere saber lo que pretendo? Claro. Libere a todos los prisioneros y que cesen las muertes. Eso es totalmente absurdo. Yo no lo creo así. Me parece que usted no sabe con quién está tratando, señor King. Nadie puede intimidarme. Soy yo quien intimida a los demás. Vaya preparándose. Mira quién ha llegado. Ah, está visto que no puede separarse de mí. Maki, ¿sí? Ve por detrás. Bien. Déjame tu encendedor. Cógelo. Gracias. Quiere jugar una partida. Ja, ja, ja.
¡Las manos sobre la cabeza! ¡Hey! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Hola. ¿Y ese carpipuesto? A ver si vosotros, que sois todos tan guapos, podéis ayudarme a averiguar dónde estoy. Claro, que tienes que leer este mapa. También lo he mandado, por favor. Y nosotros aquí arriba. No lo creo. Esto no es una carretera. ¿Qué significa esa línea? Sí, ¿qué ocurre? Nada, sigue en tu puesto. Yo echaré un vistazo por aquí. Pero esta es una carretera comarcal. Creo que lo mejor sería ir por aquí. Por ahí no. Tu maletero está abierto. ¿Qué tiene dentro? No se puede tocar. No está bien ir mirando las cosas personales de una chica. Ah, es sí. Está muerta. Desata al otro. Pues es muy fácil. Eso es todo. No tiene pérdida. Solo tiene que retroceder un kilómetro y coger esta carretera de aquí. Sí, ahora está muy claro. Gracias. Adiós. Registrante, se corte. Fuera. Vamos a dejármelo a mí. Te vuelo la cabeza. ¡Soltadla! ¿Por qué haber ido? Había un motivo. Yo le sugerí que viniera y que llevara uno de nuestros aparatos de detección. De esa forma sabemos dónde está Madame Su, porque ella estará con él. Eso es horrible. Imbécil. Helen, no sé cómo has sido capaz de eso. Idiota. Te has llevado a una muerte segura. Eres cruel. No tienes corazón, eres como ellos. ¿Qué vamos a hacer ahora?
mucho que aprender. ¡Tú, hazme caso a mí! ¡Ven, ven! ¿De verdad? No tendrías que haberte arriesgado tanto. ¿Así que te importa? Soy imbécil, ¿no te acuerdas? Te debo la cita. Tranquila, ha sido un placer. Bien, busquemos a mí. Tiene que estar por aquí. Sí, muy bien. Sabía que vendríais. Vamos. ¡Arriba!
¡Quieto! ¡He dicho que saltes! No puedo creer que haya saltado desde esa altura. Tenía el estómago en la boca. ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, es arriba! Hay que desinfectarlo. Pero hemos acabado con esos criminales. Misión cumplida. Ahora podemos ir de vacaciones. ¿Olvidas a Madame Su? Es cierto. Hasta que no la cojamos, el caso no estará cerrado. Y Bill no podrá convencer a su jefe de que todo ha terminado. ¿No es así? Bueno, si consideráis que el caso está cerrado, haré que os paguen. No es cuestión de dinero, sino de integridad. El caso aún está cerrado. Como quieras. Solo quería que quedase claro. Hola. Tengo que ir al lavabo. No hace falta que hables tan alto. Ahora te llevarán. ¿Qué pasa? Tranquilo. Vamos a charlar. ¿Sobre qué? Ya lo verás. Creo que la conoces. Ten, saluda. Sí, diga. Papá, una señorita muy guapa dice que puedo ir a jugar a su casa. ¿Me dejas ir con ella? Sí. No te preocupes, puedes ir con ella. Gracias, papá. Bien, vámonos. Y mi hija estará bien. Está en buenas manos. Coge el coche. Te esperaré en el garaje. Bastante. Sí. Ayúdame. No estás detenido. No soy policía. He venido para encontrar una solución. No para pelear contigo. Quiero que acabes con los crímenes. Me gustaría que se acabaran. No me traen más que problemas. ¿Es Madame Su quien manda? Sí, es sanguinaria. Está obsesionada con la venganza. Gracias por decírmelo. Espera un momento. ¿Tú eres uno de los ángeles? Te diré una cosa. Madame Su está tramando algo. No sé qué será, pero esta vez va a jugar muy duro. Yo no estoy implicado. Solo sé que se trata de cuatro números. No sé cuáles son y tampoco sé qué significan. Gracias. Oh, tu hija está durmiendo en su cama, en tu casa. Adiós. Clave de cuatro números. ¿Cómo sabremos cuáles son? ¿Por qué no dices al americano que lo averigüe? Helen. ¿Por
¿Por qué no? Está bien, lo siento. Helen, recuerda que es él quien nos para. Por supuesto que no lo olvido. Arriesgo mi vida por este estúpido y cuando le encuentro, ¿en qué condiciones está? Ni una sola marca. Mira su ropa, los demás prisioneros estaban muertos o torturados. ¿A él por qué le han tratado tan bien? Quizá él pueda contestar. Vale. ¿Te das cuenta de lo que dices? Le estás acusando de pertenecer a la banda de Madame Su. Yo iré a averiguar esos números. Así podréis saber de qué lado estoy. Sí, americano. Hazlo. Que no sea nada. Busco a Madame Su. Nos han dicho que buscas a Madame Su. Te llevaremos hasta ella. Está bien, está bien. Este es el curioso. Llevaba encima este revólver. Podéis iros. Bien. Vaya, veo que eres muy persistente. Me alegro de volverte a ver. Ven aquí y siéntate. Adelante, no te haré daño. ¿Has venido para asociarte con nosotros? ¿O es otro el motivo que te ha traído hasta aquí? Cuéntamelo. Te diré a qué he venido. Una clave de cuatro números. ¿Cuatro números? Eres bastante original, ¿lo sabías? Vosotros los americanos siempre tan poco sutiles. ¿De veras crees que te lo voy a decir? Sí, creo que me lo vas a decir. Solamente tiene una bala. Pero no necesito más. Estás planeando algo importante y quiero saber qué es. Estás loco si crees que te lo voy a decir. Cuando arrasaron los campos de amapolas, tuve que hallar otro modo de enriquecerme. Y me alegra poder decirte que lo encontré. ¿Vas a matarme ahora? Adelante. ¿A qué esperas? Aprieta el gatillo. Al fin y al cabo, solo soy una mujer indefensa. Oh, no dejes que eso te influya. ¿Quieres que me acerque? Podrás disparar mucho mejor. Muy bien. ¿Y ahora qué dices, Yankee estúpido? Adelante, mátame. Claro. Morirás muy lentamente. Te lo puedo asegurar. ¿Dónde puede estar? ¿Dónde? Pregúntaselo a ella. Kenji. Veré si hay algo nuevo en el ordenador.
Esto te gusta, ¿verdad? Como última confesión, te diré esos números que querías. ¿No es una muestra de amabilidad por mi parte? ¿Preparado? 9, 6, 7 y 1. Es un mensaje de Bill. Los números de la clave son los siguientes. 9, 6, 7 y 1. 9, 6, 7 y 1. ¿Qué podrán significar? ¿No dices si se encuentra bien? No soy ningún americano estúpido. Lo siento, no podré estar con vosotros. Suerte. Bueno, aquí está. 9, 6, 7 y 1. Bill, has cumplido tu parte. Ahora, todo depende de nosotros. Dos coñac. Trátalos bien, son amigos. Descuida. Oh, qué bonito. ¿Te lo regaló George por tu cumpleaños? Uh-huh. Un conejo de oro. ¿Cómo se le ocurrió la idea? Porque nací en el año del conejo, por eso me lo compró. Conejo. Realmente eres una mujer muy afortunada. Sí. 1967, ¿era ese año? Claro que sí. Muy bien. Uh-huh. Ahora voy. ¿Tienes algo? Los van a facturar mañana y hoy llega una gran carga de oro. ¿Mañana? Sí, a las 2 en punto, 30 millones. ¿Crees que es eso? Dile a John lo que me has dicho a mí. Tiene permiso del comisario. Bien, ¿qué quiere? Quiero que se ponga el teléfono. De acuerdo, control. Estamos listos. Espere. Están listos, señor. Adelante. Sí, señor. Coche blindado 1, puede salir. Vamos. Espere. Bien. Ha salido de la jaula. Aquí, guardaespaldas 1. Todo bien. Todo correcto, señor. El conejo está aquí.
Aquí blindado uno. Todo correcto, señor. El conejo está en la guarida. Saliendo del túnel. ¿Todo va bien hasta ahora? El conejo está saliendo de la guarida. Preparen el zorro. Entendido. Aquí blindado uno. ¿Todo va bien? Perfecto. Es el conductor, señor. ¿Dónde está? ¿Cuál es su posición número uno? Estoy en la gloria. Yo somos ricos, ta 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 ta. Ti, 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 ti. ¿Estás bien? ¡Fantástico! ¡Fantástico! Ángel 1. ¡No puedo respirar aquí dentro! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Qué sucede? Hemos perdido la señal de Kenji. ¿Qué podemos hacer? La última señal que recibimos fue desde el puente que están construyendo junto al aeropuerto. Según el ordenador, justo en la zona de obra. Quizá esté en peligro. Le daremos una hora. Luego nos moveremos. No soporto estar en esta oficina sin hacer nada. ¿Se te ocurre alguna idea? Averigua si el fabricante de los conejos tiene una fundición. Bien. Socorro.
¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¿Han encontrado algo? Nada, señor. Vámonos. ¡En marcha! ¿Por qué de llevar este traje? Ya te he dicho, por los botones. Además, te sienta bien. Madame Su, Chen ya está listo. Mientras registran estos, escaparemos con los verdaderos. Señora. ¿Podéis marchar? Sí, señora. Madame Su, ¿cree que podemos confiar en él? Claro, Chan adora a su hija. Otra vez la señal y desde el mismo sitio. Bien, díselo al comisario. Sí, señor. Admiro tu resistencia, Ángel de Hierro. A pesar de haber estado encerrado ahí abajo, aún te quedan fuerzas. Admirable. Dijiste que no estabas implicado. El destino de la guerra. ¿No estás un poco débil? Deja el oro y márchate. ¿Hablas en serio? Sí. Estamos en paz. Lo siento, pero si no me llevo el oro, Su matará a mi hija. Aún no ha vuelto Chan. ¿Habrá ido algo mal? Tú averígualo. Sí. ¡Policía! ¡Vamos, corred! ¡Vamos, deprisa! ¡Rápido! ¡Hay que salir! ¡No os mováis! ¡Rápido! ¡Estáis rodeados! ¡Quietos! ¡Vamos! Kenji, ¿estás bien? Sí, muy bien. Gracias a él. Bueno, ya se acabó.
Espero que tu hija esté bien. He de irme. Gracias por su ayuda. He perdido el contacto con las chicas. Han ido a la empresa Dai Nippo. Así que he decidido comprarlo. Van muchas facilidades. Un plazo de 20 años y un interés del 10%. ¿En serio? No te creo. De verdad. Esta noche he quedado a cenar con ella. Que se den prisa. Sí, señora. Vamos, no tenemos todo el día. Oye, tú no sabes cómo pesa esto. Vamos, chicos, espabilaos. Conejos de juguete. De mi invento de los botones bomba. Y Madame Su. Creo que debí ponerle más botones. Bien, no sabéis cómo os odio. Ha llegado vuestra hora. Voy a mataros. Eso habrá que hacerlo. Inténtalo. Será un placer. Yeah.
¿Estás herida? No, estoy bien. Mona y Helen. Misión cumplida. Odia el hospital. A los médicos, la comida. ¿Qué ha pasado? Creo que ya se encuentra bien. No he tenido más remedio. Como no me daban nada que me gustara para comer, tuve que drogarlos y salí un momento a comprar comida. ¿Qué tal vosotros? ¿Kenji, ya le has pedido que se case contigo? Vaya con Helen. ¿Se puede? Habéis hecho un trabajo excelente. Felicidades. Gracias, pero ¿de qué nos sirve? Todavía no hemos visto un maldito dólar. Los verás, Helen. Un hermosísimo cheque te espera en tu cuenta. ¿Quién lo ha ingresado? Fong, ¿quién si no? ¿Significa que Bill? Sí, ha conseguido sobrevivir. Por poco se... Dime, ¿dónde está? En el cuarto de al lado. ¡Oh! Voy a ir a verle ahora mismo. ¡Oh!